prefieren trabajar en las calles. La opinión de Alberto Osorio Méndez. Tres grandes hombres del espectáculo en un escenario. Aumenta la inseguridad en el centro histórico. Este es su programa Periódico El Gratuito. Esta es una nueva emisión y nos da muchísimo gusto darle a usted la más cordial de las bienvenidas. Tenemos entrevistas y reportajes que seguramente serán de su interés. Hay personas que trabajan en los diferentes puntos de la zona metropolitana de Guadalajara, en las calles, y prefieren hacerlo. Vamos a ver por qué. Últimamente en el estado de Jalisco se ha incrementado notablemente el número de personas trabajando en la calle, situación que denota la falta de empleo y oportunidad de desarrollo en el país. Mira, el 90% son personas indígenas, entonces realmente tiene que ver con dos problemas más de fondo que la propia calle. Es la pobreza extrema en el país y la falta de atención a las comunidades indígenas. Entonces, en tanto no esté resuelta la pobreza extrema y no estén, digamos, apoyadas para el desarrollo de las comunidades indígenas, van a estar llenos los semáforos de todas las ciudades grandes y medias como Guadalajara. Tengo un censo más o menos estable de 3,000 familias en la zona metropolitana de Guadalajara. Tío, en Navidad puede subir hasta 4,000 o 4,500 familias y luego baja y se mantiene estable. Bueno, mi opinión es que no tienen trabajo, por eso buscan dónde trabajar, dónde sacar para su familia, pues. Mira, no es algo con lo que puedan, te lo digo claramente, ningún gobierno. No es algo con lo que puedan, porque si lo que puedan hacer es quizá amedrentar o molestar a los de toda una avenida y se quiten durante 2 días y al tercer día va a haber el doble de personas, porque el flujo de pobres y el flujo de indígenas con hambre no va a terminar hasta que haya justicia social en el país. Este fenómeno ha alcanzado perfiles sociales que antes no era común verlos trabajar en las calles. Podemos encontrar ahora chavos de clase media, por ejemplo, que no veíamos hace 10 años ni por equivocación. Por ejemplo, hay los chicos que hacen malabares o batucada o que hacen lo que se le llama el clown, ¿no? La escuela clown de payasos europeos. Empieza a incorporarse ahora en algunos cruceros de la ciudad. Por ejemplo, en Chapultepec e Hidalgo tenemos esta nueva clase social incorporada a la sobrevivencia callejera, ¿no? Pues yo creo que son las dos cosas, ¿no? La falta de empleo y oportunistas, porque en realidad la mayoría de las personas que están en las esquinas son indocumentados que vienen de Guatemala y todo eso. Mira, ha habido ahí una mimetización, una combinación de factores. Los migrantes imitan a los locales para sobrevivir y viceversa. También los locales, cuando ven que empieza a tener éxito cierta estrategia, la toman como propia, ¿no? Además del hambre y la inseguridad, las personas que trabajan en la calle sufren del rechazo y discriminación de la sociedad. Es decir, no hay quien les pague, no tienen ningún tipo de prestación, no tienen ni seguridad, ni siquiera seguridad física, ¿no? Porque en la calle les puede pasar cualquier cosa. Entonces realmente hay que decirle por su nombre, son personas desempleadas y extremadamente pobres. No están subempleadas. No creo, lo que pasa es que la gente prefiere trabajar en las esquinas, gana más dinero en esto que teniendo un empleado normal en una fábrica. Entonces es más cómodo estar en la calle. Creo que ahí habría que replantearse si hacemos un bien a estas gentes o hacemos un mal a la sociedad. Mira, ahí hay mitos de gente que se hace rica y no sé, pero son más bien mitos promovidos por gente que quiere violentamente terminar con la gente que vive de la calle, ¿no? Yo te lo puedo decir realmente siguiéndolos, estando con ellos, apoyándolos constantemente. Una jornada que alguien pueda tolerar, que pueden ser quizá 12 horas o 13 horas en la calle, que es muy cansado, muy desgastante trabajar en la calle. Y te puedo decir, una jornada lo más extensa posible que pueda soportar alguien de 12 horas, no se llevan más de 300 pesos. Pues malo por la gente que es, no sé, no les gusta trabajar bien. Tienen la oportunidad, pero no lo hacen.
tres personas. Primera, que se pongan sus zapatos, que se imaginan a sí mismos amaneciendo en una casa de cartón, en una colonia sin servicios y sin y con la cocina vacía completamente. ¿Qué harían por darle de comer a sus hijos? Y respondiendo a esta pregunta, creo que hay más empatía. Y la segunda es que los conozcan, es decir, ni les resuelves la vida ni les quitas nada dándoles o no dándoles la moneda. Intentemos apoyar a este desprotegido sector con empatía y ayudando a generar nuevas oportunidades de empleo. Para Periódico El Gratuito, Gabriel Estrada. La opinión de nuestro compañero el periodista Alberto Osorio Méndez. Los empleados de 33 juzgados del Poder Judicial en Jalisco saben que estrenarán casa nueva, pero desconocen para cuándo. Ciudad Judicial es una de las grandes obras de la administración del exgobernador Emilio González Márquez. Es una edificación que ahora luce convertida en un elefante blanco. Construida al más puro estilo panista, con contratos oscuros y aumento indiscriminado de su presupuesto en más de un 100%, a 6 años del inicio de su construcción, Ciudad Judicial luce inhabitable. Según los datos proporcionados por el consejero de la Judicatura de Jalisco, Alfonso Partida Caballero, en ese inmueble se han invertido cerca de 800 millones de pesos y su presupuesto original, en febrero del 2007, era de apenas 325 millones. Un año y 2 meses antes de su salida, el exgobernador Emilio González Márquez entregó al entonces presidente del Supremo Tribunal de Justicia, Celso Humberto González Rodríguez, una casa inconclusa y con vicios ocultos. Para empezar, Celso recibió un tercer piso en obra negra, una segunda planta con un avance del 90% de construcción y un primer piso con problemas para su conexión al sistema de agua potable y alcantarillado. Hoy, el inmueble se extiende en una superficie de 65 mil metros cuadrados. Según el proyecto original, ahí se concentrarán 33 juzgados, tendrá un amplio estacionamiento y hasta un gran auditorio. Sus instalaciones están junto a Ciudad Judicial Federal, que por cierto, también tuvo sus serias observaciones en su construcción, pero que para muestra y envidia de la administración local, ya está en funcionamiento. El nuevo presidente del Supremo Tribunal de Justicia, Luis Carlos Vega Pámanes, asegura que ahora sí será en julio del 2013 cuando se inicie con el traslado de los 33 juzgados que trabajan en diferentes partes de la zona metropolitana. De ser cierta esta apuesta, el Poder Judicial logrará un ahorro tan solo en pago de rentas de más de 150 millones de pesos mensuales, lo que repercutirá en forma benéfica e inmediata a las finanzas de la institución y será un gran logro también para Luis Carlos Vega Pámanes. Soy Alberto Osorio Méndez y le espero en la próxima entrega de su periódico El Gratuito. Tres grandes hombres del espectáculo reunidos para darle un gran show este próximo 10 de mayo. Nos da muchísimo gusto darle la más cordial de las bienvenidas a esta su casa, a Periódico El Gratuito, a tres grandes personalidades del espectáculo. Y si ustedes me lo permiten, me gustaría que se presentaran cada uno de ellos. ¿Está con nosotros? Bueno, yo soy el señor Omar Alonso, la voz de las estrellas. Yo soy Víctor Manuel Luján, el máster. Y yo, Francisco Javier, la colorina. Bueno, yo quisiera preguntarles, ¿por qué juntos? ¿Por qué los tres juntos? En un evento que se va a llevar a cabo en nuestra ciudad. Bueno, yo contesto. Bueno, es muy conocido que Omar es reconocido en todos estos ámbitos por su gran categoría, su talento. Y en esta ocasión yo acepté una invitación para que hiciéramos esto. Y a iniciativa de Katy Salcido, nuestra productora, se conjuntó este trío con Paquito la colorina, y pues nos pareció muy buena idea hacer algo, dado que los tres tuvimos la oportunidad de tener cercanía con el público por la televisión, cada uno con su programa, y creo que pues podría ser grato para las señoras en su día, para las madrecitas, ¿no? ¿Se van a presentar ustedes cuándo? Este 10 de mayo en el Teatro Galerías con dos funciones, a las 7 y a las 9:30, va a ser un día y una noche pues espectacular, porque el show está muy completo. El señor Luján
canta maravilloso y dice unos poemas que, bueno, no tienen, con esa voz que tiene, ahora sí que no tienen el día que vamos a celebrar. Exactamente. Bueno, y la forma de hacer homenajes que hace Omar de las artistas, que muchas veces incluso son rebasadas porque tiene un rango vocal sensacional y aparte una forma de capturar la esencia de cada artista que es un verdadero homenaje y para mí es un placer que estemos juntos en esto. Pero déjame platicarte y comentarte que también Francisco Javier La Colorina tiene, ahora sí que el currículum lo tiene muy amplio. A ver, platíquenos. En todos sentidos. Bueno. Colorina. Sí, yo no me inicié en Guadalajara. Yo tengo una trayectoria de 28 años comprobable y bueno, vamos a estar juntos porque somos completamente diferentes. Así es. Cada quien cubre las necesidades de diversión para un público diverso. Se dice que yo soy el conductor o el comediante popular. Ser popular no significa ser corriente. Ser popular significa estar cerca de las masas, aquellas que han sido marginados por muchas personas y por muchos políticos, por muchas religiones, por muchas sectas. Y el ir al teatro, una persona, ahí es donde puede desahogarse y sentirse pleno, donde puede gritar, donde puede aplaudir y donde puede hacer y decir lo que quiera, dependiendo lo que el actor esté proyectándole en el escenario. Si hay un aplauso de dos o tres, es que no está cumpliendo con lo que su misión. Uh-huh. Si hay un aplauso que rebasa la ovación, es cuando el aplauso ha llegado a la cúspide, es como cuando uno tiene una relación sexual. No es cuando está uno en plenitud, sino después de que quedó uno satisfecho o quedó uno incompleto. Bueno. Esa entrevista no es sermón, ¿eh? Él siempre es así. Él está con nosotros porque pasa, no hay más quien lo aguante. Lo que pasa es que La Colorina tenía una carrera de clérigo muy exitosa, pero de repente algo pasó. Y entonces nos enviaron el presidente de la arquidiócesis, que es bienvenido, porque siempre es bueno tener un guía espiritual cerca de nosotros. A ver, ustedes me llama la atención que son grandes hombres del espectáculo y que se han mantenido mucho tiempo en el gusto del auditorio. ¿Cómo le hace? Digo, aparte de tener el contacto, pero ¿cuál es el ingrediente que ustedes tienen para seguir y permanecer en el gusto de todo el auditorio? Bueno, yo creo que la clave principal de esto es que pues nacimos para hacer un trabajo bien, honesto, uh-huh. y que somos responsables y que llegamos a la hora y de que a la hora de la pantalla, pues yo en mi caso siempre traté de atender bien a mis invitados, a mis amigos comediantes que venían de México, que me hacían el honor de venir. Entonces, es como todo un conjunto de situaciones que la gente lo ve en la televisión. Por ejemplo, el señor Luján, pues tendrá algo que decir al respecto. Bueno, yo pienso que alguna vez dijo un amigo mío, Félix Sordo, paz descanse, el éxito es la permanencia, ¿no? Y la permanencia, digamos que es una decisión del público. El público es el que nos tiene aquí. O de plano nos deja fuera, ¿no? Entonces el público ha sido tan generoso con nosotros. En mi caso, pues me ha tolerado ya una buena cantidad de años. Yo empecé de niño en esta carrera. Y pues ahorita sigo ejerciéndolo y maravillosamente. Y me he podido extender a otros terrenos aparte. ¿Qué les gusta más, actuar en televisión, en radio, en el espectáculo? ¿Qué les gusta más? A mí en teatro, porque ahí no engañas al público ni tienes la oportunidad de decir me equivoqué. El teatro, quien hace teatro, hace cualquier cosa. Bueno, en la televisión tampoco se engaña, ni en el radio, ¿verdad? Ni en los discos. Pero tiene la oportunidad de decir, me quedo, corte, lo que hicimos al principio. Es una entrevista de espectáculos, no es de nota roja, ¿eh? No, bueno, cada quien se expresa como quiere, ¿no? Como verás, siempre soy yo Digamos que para dividir. Es parte del show. Sí, perfecto. Pero es parte Hay que justificar show. Su presencia, ¿no? A ver, ¿qué van a esperar? El escenario es el que va a hablar, ahí vamos a ver quién va a ser y qué va a ser. Yo quiero ver ese día, a ver ese de día. ¿De qué cuero salen más correas? Katy quiere que nos peleemos, pero no somos gallos. Así es. A ver, ¿qué va a esperar las personas que vayan de ustedes? ¿Cuánto va a durar el show? ¿Qué va a haber? ¿Qué va a haber? ¿Qué van a esperar? Dos horas de espectáculo, de risa, de poesía, de canto, de apapacho para las mamás. Eso es lo que va a haber. Pero uh-huh. Es una fórmula
que la gente la tiene que ir a descubrir, porque si les decimos ahorita ya todo, pues la gente dice, no, pues que no realidad, vamos. En realidad no la tenemos, no está ensayado nada. No, así ni es. Ni es, todo digas. No, pues es que es ad libitum. Creo que eso, ahí es donde se pone en juego lo que él dice, de que ahí en las tablas, frente a la gente, uno saca lo que trae, ¿no? Y ofrece eso. Entonces debe ser, yo me imagino que debe ser una muy buena ensalada y muy grata, sobre todo para divertir a la familia. Ustedes son personas muy profesionales y ahorita con lo que están diciendo, ¿no preparan su sketch? ¿O sale así por la neurona que brinca? ¿O cómo? Tenemos que ensayar, vamos a hacer 5 ensayos generales. O sea, tenemos que hacerlo todo perfectamente bien. Primero porque pues las 2 horas tienen que ser exactas. Ya a lo mejor la segunda función nos podemos extender un poquito más porque ya no hay la presión de que va a entrar la gente de la segunda función. Pero la primera función sí tiene que ser muy exacta porque luego puede haber multas por parte del ayuntamiento porque se pasa uno del tiempo. Sí, yo entendí como que esto que sale así de nosotros es totalmente espontáneo, sí. Claro, hay un armado que hay que hacer, por supuesto. Claro. Uh-huh. Eso se tiene que preparar y ensayar muy bien. ¿Cuál es el tipo de auditorio que acude más con ustedes? ¿Les gusta desde los jóvenes, las personas mayores o de todo? Bueno, aquí, por ejemplo, podemos considerar el público rural, el público... Bienaventurados los pobres de espíritu, porque ellos van a heredar el cielo. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos van a ser saciados. Es lo que decía, los que marginan, aquellos que no tienen un poder adquisitivo, aquí en México hay un racismo, pero súper, súper... marcado. Sí, en Estados Unidos no. En Estados Unidos porque se juntan diferentes, pero aquí, la misma gente de uno, carambas, a eso vine yo. Yo no vine a hacer televisión. No, yo vine a realizarme como persona. Y si la televisión me lo permite, bendito sea Dios. Usted, y también tendremos hostias, ¿eh? Sí. Si usted no hubiera sido comediante, gente de show, ¿qué hubiera sido? ¿Qué hubiera querido ser? ¿O qué, de niño qué decía? De niño siempre decía ser un servidor de Dios. Y soy un católico que lo grito a los cuatro vientos. Y siempre he tratado. Y cosa curiosa, estuve en el ejército, en la Fuerza Aérea, se lo puedo comprobar aquí en Estados Unidos. Y eso me enseñó a entender el dolor de los demás sin tener que recibirlo yo para platicarle a la gente de qué se trata. O sea, es muy devoto usted. Trato de ser una persona que ama. Bueno, a Luján lo ama mucho. Oye, no, sí. Pues, no, perdón. Lo que pasa es que hoy presentamos al bueno, toma uno, ¿no? Nosotros somos pecadores. Oh. A ver, ¿y usted, Víctor Manuel? ¿Qué hubiera querido ser? ¿O que de chiquito qué decía? De chiquito no, eso me da miedo decirlo, porque es algo que, no sé, sé que se ríe. No, siempre. Es que sí, siempre. El show, el espectáculo. Yo hubiese querido hacer lo mismo, no conozco otra vida más que esto. De la primaria salía esto y estoy ya a mis 35 años todavía. Claro. Ahora que vamos al programa de radio y estamos con él trabajando ahí las 3 horas del programa, bueno, 2 horas y media, la verdad que es sorprendente ver cómo se maneja como pez en el agua ahí en la cabina. Es un maestro. Comprobable. Sí, no tiene mucho tiempo en este. ¿Y usted, Omar? Yo estoy nada más viendo los nuevos valores de la música. Quiero tratar de imitar cosas nuevas, pero pues no hay mucha calidad actualmente. Entonces, pues, estamos un poquito en crisis, los imitadores, pero pues yo siempre estoy tratando de estar a la vanguardia, ¿verdad? Uh-huh. Porque luego, hablando de que la gente joven luego ya no va al show, porque luego se empieza uno el tiempo pasa y deteriora todo. Uh-huh. Deteriora la cara, la voz, todo, pero yo trato de estar siempre a la vanguardia con los artistas que imito, porque también quiero que los chavos vayan a vernos, ¿no? Claro. Ustedes se conservan muy bien, o sea, en cuanto a su voz, o sea, es una profesión, ¿no?, la que ustedes han asumido. ¿Qué otros proyectos tienen, aparte de este del próximo 10 de mayo? ¿Qué otros proyectos pues pronto ya a la puerta? Ya están pidiendo muchas fechas, mucha gente está muy interesada porque pues es un concepto nuevo. Uh-huh. La gente tiene mucha curiosidad de saber qué vamos a hacer en el escenario. Pero eso sí, yo puedo asegurarles, como siempre les digo y que nunca les fallo, que el show va a ser una cosa muy padre y con mucha calidad. Bien. Bueno, pues hay que recordar nuevamente dónde van a estar, a qué horas, cuánto va a durar.
Teatro Galerías, 10 de mayo, funciones 7 y 9 de la noche. 7 y 9 de la noche. Perdón, 7 y 9:30. 9:30 de la noche. Sí. Precios accesibles. Muy, sí. Todos los que quieran ir. Sí, tenemos tres precios diferentes. Lo que es adelante un poquito, pues no caro, porque son 300 pesos. A la mitad del teatro 250 y en la parte de atrás va a ser de 180 pesos. 180, entonces accesible para todo público. Sí, porque queremos que todo el mundo vaya a festejar a su mami ahí. Bien, bueno, pues los invitamos a todos cordialmente y le agradecemos muchísimo que hayan estado con nosotros. No, ¿algo que quieran agregar? Sí, ahí espero los albañiles, ya, los que dice él. Que... Bueno, él lo dijo. No, claro, o sea, ¿cuál es la diferencia entre un conductor y un albañil? Ante la sociedad, mucha. Ante los ojos de Dios, igualitos. Bien. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Bueno, desde la aquí en su periódico de así soy yo. Podría haber alguien peor. No, sí. Yo creo que peor ya estamos hablando de. Pues no se peleen, muchachos. Bueno. Ya. No, mejor invitemos al público. Es un espectáculo familiar. Pueden las abuelitas, las señoras. Es el Día de las Madres. Yo tengo esta invitación parte de ellos para el 10 de mayo. Espero sobrevivir y que ellos sobrevivan a mí. Y después, no sé, después Dios dirá. Bien. Pues muchísimas gracias a Omar Alonso, a Víctor Manuel Luján y a Francisco Javier La Colorina. Y gracias por haber estado aquí en su periódico El Gratuito. Gracias a ti, Nadia. Gracias. En exclusiva para el periódico El Gratuito. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Nosotros somos Omar Alonso, Francisco Javier La Colorina y Víctor Manuel Luján. Les esperamos este 10 de mayo y queremos aprovechar para mandar un saludo a todos los amigos del periódico El Gratuito. Gracias por sus atenciones. 10 de mayo. Teatro Galerías. 2 funciones, 7 y 9:30. Ahí los esperamos, se van a divertir. La noche será nuestra. 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 Cada vez aumenta más la inseguridad en el primer cuadro de la ciudad. Vamos a ver ese interesante reportaje. El centro histórico de Guadalajara se ha convertido en una de las zonas más inseguras. Es otras cifras oficiales presentadas por el Centro de Comunicación y Observación Electrónica, las cuales demuestran que de 2011 a la fecha, estas se dispararon hasta en un 30%. El gobierno municipal de Guadalajara tiene abandonado el centro histórico en materia de seguridad. Si nosotros contrastamos lo que sucede en Guadalajara con lo que sucede en el Distrito Federal o en las principales ciudades del país, nos damos cuenta que no hay punto de comparación. Aquí el centro está abandonado y entregado a merced de los delincuentes y los ambulantes. Bueno, nosotros tenemos un comportamiento creciente, a pesar de que en 2012 y 2013 se están ocultando las cifras, pero observamos desde 2009 a la fecha un incremento desmedido en robo a persona, robo a negocio y robo a vehículos. Por ejemplo, en el 2011 se tuvieron incrementos de más del 30% en estos rubros. Y esa tendencia se ha venido lamentablemente incrementando, respaldada por la apertura que dio el PRI al ambulantaje en el centro. Pero bueno, esa cifra negra, yo desde cuando les digo, ¿por qué no promueven que los mismos ciudadanos que están sufriendo un delito y que no van a ir a la Procuraduría por X o Z, pues por lo menos que sí lo denuncie a la Policía de Guadalajara y me robaron esto, aunque no voy a denunciar formalmente en la Procuraduría, para que tengamos unos datos exactos de las cifras, que son las que se les llama negras, ¿no? Según cifras arrojadas por la SECOE, en 2011 los delitos a robos a negocios fueron 33%, así como el robo a personas, mientras que un 28% fueron robos a vehículos. La policía de pie, ni ves al policía de patrulla. ¿Realmente qué fuerza está trabajando? ¿Cuántos están realmente trabajando en las tareas diarias? Pues por lo que se ve, escasos, ¿no? No hay botones de emergencia, no hay sistemas como el código Águila, no hay videovigilancia y tampoco patrullaje permanente, tampoco existen cuerpos de policía que estén pie tierra permanentemente. Existen unos cuantos ciclopolicías
que incluso han sido vinculados a la extorsión a ciudadanos. Bueno, se necesitan tres elementos. Primero, que esté un sistema de cámaras, un sistema de monitoreo a las cámaras, donde un monitor tenga cuando mucho los datos de tres cámaras, y que la persona que se encarga del monitoreo tenga la capacidad de transmitir instrucciones a los policías que están patrullando. ¿Tienen el personal suficiente para estar monitoreando su proyecto magnífico de 250 cámaras más? Que inclusive yo les creo un cuento, es un cuento chino, porque estábamos haciendo cuentas el otro día de que nosotros en el presupuesto, digo como fracción del PAN, nosotros en el presupuesto de egresos logramos etiquetar 15 millones de pesos para más cámaras de videovigilancia. ¿Por qué? Porque las están pidiendo en Cruz del Sur, porque las están pidiendo en San Andrés, porque las están pidiendo en todos lados. Bueno, ahí son 15 millones para 40 cámaras. Luego, por concepto de Subsemún, se están pidiendo 49 más. Pero para 250 todavía faltan un montón, 160 y algo. Son 40 millones de pesos, porque cada camarita cuesta 250 mil pesos. Yo me pregunto, ¿tienen el dinero para invertir 40 millones de pesos más? Primero. En segundo lugar, bueno, está bien, vamos a suponer que los tengan y que se van a comprar. Y luego les van a dar mantenimiento si tuvimos quién sabe cuántos meses para más de 100 cámaras. O sea, aquí es falta de voluntad o ineficiencia. No me queda a mí más que pensar así. Pues que se pongan las pilas o le dejen el lugar a quien sepa, ¿no? Con imágenes de Francisco Rodríguez para Periódico El Gratuito informó Alicia Rodríguez Luna. Ya nos vamos. No sin antes recordarle a usted que Periódico El Gratuito lo puede obtener en los principales cruceros de la zona metropolitana de Guadalajara, repartido por nuestros edecanes profesionales. Asimismo, en 200 tiendas OXXO, en las tiendas 7-Eleven y en Sambors. De igual manera, usted puede ingresar a nuestra página web www.elgratuito.com.mx. Gracias por su atención y hasta la próxima.